¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. La verdad quiero pedirles disculpas por la semana pasada no haberles subido video. Ya sé que he estado fallando muchísimo, pero en verdad no es por mala onda, es que he tenido algunas cosillas pendientes. El caso es que hoy les traigo un video súper, súper padre, que sé que les puede ayudar y servir mucho. Y es de algunos tips de moda para hombre. Ya sabes, para darle un poquito más de ondilla a tu ropa o a tu vestimenta. Y para no hablar y hablar y hablar como siempre, vamos a comenzar con este video. Doblar las mangas hace que tu camisa se vea diferente y más relajado tu outfit. Esto también lo puedes hacer cuando tu camisa sea un poquito más grande de lo que es tu talla. Puedes doblar las mangas y esto la va a reducir un poco y hacerla holgada de abajo, pero se va a ver bien porque de arriba no se te ve tan floja. Igual doblar nuestros pantalones de la parte de abajo también hace que agregue muchísimo más estilo. Incluso puedes agregar unas calcetas así de esas de figuritas y ponerte unos zapatos elegantes y le va a dar mucho, mucho, mucho estilo a tu outfit. Si eres más informal como yo, puedes agregar unos zapatitos de botita. Vestir en capas te hará lucir muchísimo más extravagante y con muchísimo más estilo, así que yo te lo recomiendo 100% combinar colores oscuros con colores muy, muy, muy claros. Muchos hombres cometen el error de mostrar su cinturón cuando tienen un cinturón súper, súper feo, descarapelado, descosido. Así que si vas a fajarte o vas a mostrar tu cinturón de la parte de enfrente, que sea un cinturón impecable, ya que eso le da muchísima visibilidad a tu outfit. Si usas pantalón recto porque no te gustan los entubados, te recomiendo que no utilices este tipo de botas tan grandotas porque eso hace que luzcas pesado de la parte de abajo. Intenta con unos botines un poco más cortitos y que sean pegados al pie para que así no luzca tan grandote de la parte de abajo tu outfit. Si como yo tienes un cuello de jirafa, aprovecha y utiliza bufandas y pashminas ahorita que se puede en este tiempo. De lo contrario, evítalas ya que van a hacer que tu cuello se haga más chiquito y parezca que tengas más papada. Cinturón, corbata y botones de la camisa deben de ir en línea recta siempre. Esto te va a hacer lucir muchísimo más formal y elegante. Los pantalones militares volvieron, pero ahora entubados, y eso está súper padre porque con todas las bolsas que contiene, esto hace que agregue más volumen en nuestras piernas y no nos veamos así como dos popotitos caminando por la calle, si eres como yo que no te gustan los pantalones rectos. Todo por el video de hoy, espero que en verdad te haya gustado muchísimo, más que gustado, espero que te sirva muchísimo y que lo pongas en práctica. Y si te da un poco más de estilo, pues ahí etiquétame en Instagram, y yo los voy a ver aquí el próximo lunes para amanecer el martes, ahora sí más puntual. Les mando un abrazo enorme, los quiero bastante, y les pido que no olviden seguirme por mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. De todas maneras, en la partecita de abajo te dejo todos los links, y también invitarte a que me sigas en Juno. Es una aplicación súper padre donde de pronto me puedes ver transmitir en vivo. Tú me haces preguntas, yo te las contesto en vivo y en directo, y así platicamos y tenemos una conversación más íntima solo si tú tienes ganas. También recordarte que esta semana estoy subiendo videos diarios en mi canal de Loto de Comedia, que es Social Vlog. Para que veas y los cheques, pues estoy tratando de hacerte reír durante toda la semana y pues a ver si me funciona. Y en verdad muchísimas gracias por ver este video. Bye.